Hola, ¿qué tal? Esto es Primer Reporte a Tiempo. Vamos al resumen informativo. Ocupa Zacatecas el octavo lugar en rezago educativo a nivel nacional. Evalúan a 83 pueblos mágicos para validar sus nombramientos. Vandalizan oficinas gubernamentales en Fresnillo y dejan mensaje contra el impuesto ecológico. El gobernador se compromete a no dejar elefantes blancos de obras hospitalarias. Martes 28 de febrero de 2017, bienvenidos a Primer Reporte a Tiempo. Soy Manolo Mancera y como siempre invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en Twitter como @CISARTOficial. También ponemos a su disposición nuestra línea telefónica. El teléfono es el 194-1988. Iniciamos. Zacatecas ocupa el octavo lugar nacional en el índice de rezago educativo. Se estima que 15 de cada 100 alumnos de educación básica no terminan sus estudios. Zacatecas ocupa el octavo lugar nacional en el índice de rezago educativo con poco más de 400.000 ciudadanos en esta situación, de los cuales alrededor de 33.000 zacatecanos no saben leer ni escribir. Las estadísticas al 31 de diciembre pasado dan cuenta que en Zacatecas hay 404 mil zacatecanos que están en rezago educativo. De esos, 33 mil no saben leer ni escribir. 156 mil no han terminado la primaria y 214 mil no han terminado la secundaria. Estamos en el octavo lugar, estamos en el octavo lugar de, en la tabla. En números absolutos, déjeme decirle que es una posición baja en relación a estados, a otros estados. No quiero decir nombres, pero seguramente a ustedes no les será muy ajenas las entidades federativas que a nivel nacional se encuentran en el mayor rezago educativo. De acuerdo con las autoridades del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, en Zacatecas, 15 de cada 100 alumnos de educación básica no terminan sus estudios. Para combatir este problema, el ISEA se planteó una meta de atención de 45 mil zacatecanos para este 2017. Queremos atender a una cantidad del orden de los 40 a los 45 mil zacatecanos en el 2017. Con imágenes de Francisco López para CISAR Noticias y Beth Martínez. Tras una evaluación a 83 pueblos mágicos del país para validar sus nombramientos, el gobierno federal ha detectado rezagos en 14 de ellos, por lo que se les ha otorgado una prórroga para solventar las observaciones. El director general de gestión de la Secretaría de Turismo, Ángel Díaz Rebolledo, mencionó que tras una evaluación a 83 municipios del país para validar su nombramiento como pueblos mágicos, se detectó que 14 tenían rezagos en sus carpetas de investigación, por lo que se les otorgó un periodo de 6 meses para la presentación de pruebas faltantes. Por ejemplo, si se había detectado que había un rezago en el desarrollo del producto turístico, se les estableció que se diera un taller o un curso de desarrollo de producto turístico, para que al final de ese periodo pudieran empezar ya a tener los elementos de la generación de producto turístico. En fin, fueron varias cosas que se observaron y a estos 14 se les dio estos 6 meses de periodo de gracia. Una vez que se dio ese periodo de gracia, el comité, que es el único facultado para sancionar, ya sea que se revoque el nombramiento o que se conserve el nombramiento, es un comité, es un grupo de evaluación y seguimiento que es integrado por distintas dependencias. Está ahí desde FONART, SEDESOL, Banobras, varias dependencias del gobierno federal, y ellos, una vez que vieron el cumplimiento de esos 6 meses de periodo que se les dio de gracia para realizarlo, establecieron
establecieron que se hicieran visitas para revisar que efectivamente se estuviera cumpliendo con lo que se estaba diciendo. En ese proceso estamos, ahorita ya viene la sesión del comité en algún tiempo ya para adelante, próximo, en donde ya se determinará qué será, si se revoca o si se mantiene el nombramiento de estos 14 que en su momento fueron observados. Díaz Rebolledo comentó que Zacatecas va por buen camino en la entrega de documentación requerida, aunque insistió en que en su momento lo que falló fue la falta de coordinación entre instancias municipales y estatales. Entonces te diría yo ahorita, digamos, Zacatecas está en una buena posición porque hubo un esfuerzo extra para poder mantener estos nombramientos, sin embargo necesitamos que se haga la sesión del comité y ellos van a ser los que resuelvan. No, yo creo que aquí, bueno, finalmente recursos siempre van a faltar, ¿no? Es una cosa muy escasa, siempre hay oportunidades de mejora, pero yo creo que aquí más bien tuvo que ver con alguna coordinación municipal-estatal, ¿no? Donde a lo mejor no se apoyó lo suficiente los pueblos mágicos de ese momento, donde a lo mejor no se le dio la importancia que creemos que nosotros el propio programa Pueblos Mágicos tiene, y que se descuidaron algún tema probablemente de imagen urbana, probablemente de desarrollo de producto, de capacitación en los prestadores de servicios, es decir, la profesionalización, el desarrollo del producto, todo eso fueron elementos que se observaron como que no estaban de manera óptima, ¿no? Pero es cosa de trabajarlo, no es algo imposible, vaya. Aurelio Carrillo, Cámara Franco Elizondo Márquez, reportero, César Noticias. Realizan en Jerez el primer foro regional de análisis y discusión del programa Pueblos Mágicos a 16 años de su implementación. En Jerez se inauguró el primer foro regional de análisis y discusión del programa Pueblos Mágicos a 16 años de su implementación, diagnóstico y retos del futuro, cuyo objetivo es detectar las problemáticas, fortalezas y necesidades de esa región a fin de impulsar su consolidación. Esta reunión se realizó en el Teatro Hinojosa, en donde estuvieron presentes autoridades de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. En la inauguración, el gobernador Alejandro Tello destacó que la Secretaría de Turismo trabaja en fortalecer los pueblos mágicos del estado, que en 2016 dejaron una derrama económica de 110 millones de pesos. Y estás en un municipio emblemático porque de aquí se expulsó durante décadas miles y miles y miles de jerezanos. Somos un estado binacional y en esta problemática coyuntural que está viviendo el mundo, hoy hay que apostarle precisamente a que se queden estos jóvenes aquí, a que encuentren una fuente de empleo, a que no tengan que buscar la puerta de los Estados Unidos y se queden con su talento y con todo lo que aprendan aquí, a generar derrama, a generar desarrollo. Esto es una muestra de que el programa es sinónimo de beneficio para nuestros municipios, para nuestra gente, por lo que es importante continuar redoblando los esfuerzos por parte de todos los actores involucrados. Desde su creación, desde hace 16 años, Pueblos Mágicos fue un acierto en virtud de que una de las opciones turísticas más accesibles para el turismo nacional como el extranjero es visitar nuestra república, y se usa el término pueblear, y eso es ir a estos encantadores espacios como lo son los Pueblos Mágicos y realmente conocer más de nuestro país. Ángel Díaz Rebolledo, quien acudió en representación del secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, habló de las necesidades de llevar a los Pueblos Mágicos del país por un camino de consolidación y maduración. Hoy en día el turismo está buscando cada vez más experiencias diferentes, experiencias auténticas, cosa que podemos vivir aquí en Jerez, esta arquitectura que podemos apreciar y que estamos restaurando, estamos arreglando, cuenta historias y se puede vivir una experiencia alrededor de esas historias que se cuentan en estos bellísimos edificios. Y yo creo que la idea es justamente ir llevando a todos estos pueblos mágicos en un grado o en un camino que los oriente a ser todos pueblos consolidados, pueblos maduros, y por eso la Secretaría de Turismo está trabajando muy arduamente en cooperación con el gobierno del estado. Los convenios los hacemos con los gobiernos estatales, pero sin duda con la participación municipal y de la ciudadanía, que es lo que queremos hacer. En este primer foro regional se impartirán conferencias a cargo de especialistas y estudiosos del tema, todos de instituciones como la Universidad Autónoma de Colima, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras. Con imágenes de Aurelio Carrillo para César Noticias, Tere Muñoz.
Carlos Bárcena Pous, titular de la Secretaría de Economía, anunció el programa Startup Zacatecas para convocar 225 ideas de negocio en la entidad y seleccionar a las 75 que serán asesoradas para convertirse en empresas formales. El funcionario destacó que el compromiso es generar 40,000 empleos en 5 años y una línea de acción importante es el emprendimiento. Además, informó que la convocatoria del Startup Zacatecas dura 2 meses a partir del 27 de febrero. Los interesados deberán registrarse en el sitio web. El Startup Zacatecas fue apoyado con 1,035,000 pesos del INADEM y 115,000 pesos de la Administración Estatal. Las oficinas de atención ciudadana del gobierno del estado en Fresnillo amanecieron vandalizadas. Los responsables dejaron una cartulina con un mensaje en contra del gobernador y del impuesto minero. La madrugada de este lunes en Fresnillo, un grupo de personas vandalizó las oficinas de atención ciudadana del gobierno del estado, ubicadas frente al Jardín Madero. Además, dejaron una cartulina con un mensaje en contra del impuesto minero. Acude la policía municipal, es la primera instancia a la cual solicitan el apoyo por parte de los trabajadores de esta representación gubernamental en el municipio de Fresnillo. En primera instancia revisan qué es lo que sucedió, encuentran la cartulina pegada a uno de los cristales. Dice basta de robo, no al impuesto minero, Tello Alonso Ratas. Eso es lo que están señalando en la cartulina. Además lanzaron piedras sobre los cristales, tanto de ventanas como de las puertas de ingreso. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, únicamente los daños materiales leves. Posteriormente se solicita también la presencia de los servicios periciales a efecto de que levanten los indicios de esta agresión. Desde luego se integra la carpeta de investigación a efecto de que se pueda determinar quiénes son los responsables de este hecho y se actúe de acuerdo a lo que la ley marca. El gobierno estatal interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado para que se realice la investigación correspondiente para dar con los responsables. Sin embargo, estas acciones se atribuyen a mineros sindicalizados, por lo que el gobernador hizo un llamado a Carlos Pavón, dirigente del sindicato minero metalurgista, a no generar violencia. Hay miles de mineros en Zacatecas. No confundamos. Quienes están hoy agrediendo ahí, y le hago un llamado al señor Pavón respetuoso, le tengo estima, no me estoy peleando con él, que no provoquemos ese tipo de situaciones. Si lo que está buscando es violencia, no la va a encontrar en mi gobierno. Yo lo invito a cuanto evento quiera, a que quiera manifestarse, si es de manera violenta, como él transmite su forma de ser, no es la del gobierno. No va a encontrar respuesta en violencia. Todas las veces que él quiera dialogar, un tema que hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamento que fueron a apedrear, a romper vidrios, un grupo de gentes que lo acompañan. No hay que olvidar que hay miles y miles de mineros y no tienen esa postura. También conminó a Carlos Pavón a juntos buscar beneficios para los trabajadores mineros, tras considerar que ese es el objetivo de cualquier líder sindical. Y contrario a eso, yo iría junto con él, si eso realmente es lo que él quiere, a buscar beneficios para los trabajadores. Yo le hago un llamado, que no lastime más a los ciudadanos. Yo lo acompaño a buscar beneficios, porque fíjense, en Zacatecas es donde menos ganan los mineros, no en México, en el mundo. ¿Qué no es la postura de un líder sindical buscar el beneficio? Pues yo le digo que en mí va a encontrar un aliado, pero que no lastime más a los zacatecanos con violencia. Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay ningún detenido por estos hechos ocurridos en Fresnillo, mientras el gobierno insiste en no caer en actos de violencia. Con la información de Tere Muñoz y Franco Lizondo Márquez e imágenes de Aurelio Carrillo, César Noticias. El gobernador Alejandro Tello Cristerna asegura que él no dejará en su administración elefantes blancos y ya revisa cómo poner a funcionar todos los hospitales. El gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo que su administración no dejará elefantes blancos en materia de obras hospitalarias, como en el caso de Sombrerete, cuya construcción resultó infuncional, y detalló que planea recorrer los centros de salud de la entidad. Mira, yo lo que menos busco es dejar elefantes blancos, pero también no estarle metiendo dinero bueno al malo. Tenemos el ejemplo de Sombrerete, en donde a final de cuentas el edificio se fracturó, resultó infuncional. En el tema de Jerez, precisamente, quedó gente de la federación y el doctor Breña, o gente estatal, de venir, revisar el tema profundamente y si cumple pues todas las condiciones, pues fortalecerlo, realmente invertirle, terminar, dar el servicio, que es lo más importante, y
En próximos días también estaremos, tanto el doctor Breña como su servidor, visitando los centros en todo el estado para ver su adecuado funcionamiento, que quienes están al frente realmente esté generando un buen servicio. Eso es lo más importante a la ciudadanía, ver que no adolezcamos de personal médico, de medicamentos, y responder a una inquietud social muy importante: servicios de salud eficientes. Una de las prioridades que tiene el gobierno estatal es reactivar el hospital de Fresnillo, acción que también fue parte de los temas que se abordaron durante la visita del secretario federal de salud, José Narro Robles. Ahorita cerramos el hospital de Fresnillo, logramos atraerlo a pie de carretera, nos estamos ahorrando cerca de 20 millones de pesos de obras de urbanización, porque estaba en una parte no frontal. Quedó el doctor Breña de en próximas semanas estar viendo el tema de Jerez precisamente con él, pero ahorita lo que nos urge es arrancar Fresnillo. Con imágenes de Aurelio Carrillo para CISAR Noticias, Tere Muñoz. Del 25 de febrero al 3 de marzo se realizará en todo el país la primera Semana Nacional de Salud 2017. Del 25 de febrero al 3 de marzo se realiza en todo el país la primera Semana Nacional de Salud 2017. La meta en el estado es la aplicación de casi 150 mil dosis de la vacuna oral contra poliomielitis, que será aplicada a niños menores de 6 años. Durante la Semana Nacional, además de la vacuna Sabin, se realizarán acciones para reforzar la vacunación permanente y completar esquemas básicos con la aplicación de refuerzos de otras vacunas, la distribución de sobres de vida suero oral a cada una de las madres o responsables de los menores de 5 años que entren en contacto con los servicios de salud en las unidades médicas, y se iniciará una capacitación para informar a las madres sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma. Logramos en esta semana aplicar más de 140 mil dosis de vacunación. Eso hace que todos los niños menores de 5 años se encuentren protegidos y que podamos aparte completar el resto de las vacunas. Como dice la doctora, también vamos a tener que irlos a buscar a sus casas para completar estas vacunas. El trabajo prioritario de nuestra sociedad es la población infantil, preescolar y escolar, las mujeres embarazadas y los hombres de mayor de 60 años. Durante el acto protocolario, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Cristina Rodríguez Pacheco, alertó a los padres de familia sobre la importancia de la aplicación de las vacunas para garantizar el sano desarrollo de los niños, y lamentó que existan grupos que malinformen a la sociedad y promuevan que no se apliquen las vacunas a los menores. Ese trabajo que se hace para que ustedes estén bien. Por eso nos preocupa mucho los movimientos que hoy en día hay antivacunas. Movimientos donde se les informa a los padres y madres de familia, y eso favorece conductas que atentan contra el bienestar de sus propios hijos. En este país se ha erradicado una gran cantidad de enfermedades porque hemos generado un trabajo extraordinario en torno a las Semanas Nacionales de Vacunación. Y creo que es importante que la población y que los niños sepan que tienen que ser vacunados. Con imágenes de Francisco López para CISAR Noticias, Ivette Martínez. El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas ha reportado ahorros con el plan de austeridad que implementó. Aseguran que ya tiene viabilidad financiera. Con la implementación de un plan de austeridad y la reorganización administrativa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas logró ahorros que le han permitido viabilidad financiera dentro de los primeros meses del año para el pago de adeudos como el de la Seguridad Social. Las medidas que ya se están dando, que son, digamos, muy atinadas en el caso del Colegio de Bachilleres, donde ya se expresan ahorros en millones de pesos, esos ahorros van a ir precisamente a cubrir este tipo de adeudos, sobre todo de Seguridad Social, para ir financiando lo que hace algunos meses no se hacía. Con esto vamos a garantizar que al menos el tránsito financiero de este año, aunque no estará exento de problemas. Gracias, hasta pronto.